a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas, bellezones que me veis toda la semana, ¡muchos besitos! Y en el día de hoy os traigo cosmética coreana, que ya he abierto el paquete porque ya me he maquillado, ya como podéis ver ya estoy y todo. Pues se me han mandado cositas como estos labiales, este iluminador, más labiales, el Ley Line, la máscara de pestañas para hacernos las cejas. ¿Dónde está? A ver. La base de maquillaje, que me ha encantado, es buenísima. El concealer, lo que es el corrector, que también me ha gustado muchísimo. Las barras de labios mate me han encantado y los polvos sueltecitos. Me he estado maquillando con todas estas cositas, todos estos productos. Es de la marca Bancher. Es un vendedor que pues vende a través de AliExpress. Son productos súper económicos y eso, cosmética coreana. Así que si no te quieres perder este maquillaje y mis primeras impresiones de todo de todos estos productos que me han mandado, quédate ahí donde estás y, como se dice, dentro vídeo. Chicas, pues bueno, vamos a empezar. Esta es la cajita que me llegó de cosmética. Os voy a ir enseñando, voy a ir sacando porque no la acabo de abrir y no sabía ni lo que, vamos, que no lo he probado ni lo he swatcheado ni nada. Vamos a ir viendo lo que trae. Bueno, vemos que trae esto, a ver qué es, creo que es un brillo de labio porque pone liquid light. Bueno, no puede ser iluminador, puede ser iluminador. Sí, creo que es iluminador. Es este iluminador, así que voy a ir poniendo las cositas aquí para irlo haciendo paso por paso. Esto es una barrita de labios en el tono 03. La voy a ir poniendo también aquí, voy a ir quitando caja. Esto creo que es un lápiz eyeliner en tono negro. Mismo, lo voy sacando. Sí, eyeliner, lo voy a ir poniendo aquí. Esto creo que es rímel por el formato que parece lápiz. Sí, máscara de volumen perfecto pone. Esta de aquí, ahora después veremos el espumillón y todo cuando nos vayamos maquillando. Más cositas, esto que es pencil marrón, un lápiz marrón número 4, y a ver, supongo que será perfilador, no lo sé, o para los ojos, no tengo ni idea. Ah, no, yo creo que puede ser para la ceja. Sí, lapicito marrón por un lado y el cepillito por el otro para peinarla. Así que esto es para las cejas. Lo voy a ir poniendo todo, quitando caja. Esto es otra barra de labios en número... No, esto va a ser un corrector. En el tono 02. Corrector. Tip concealer. En el tono 02. Lo voy a ir poniendo también por ahí. Más cositas que voy sacando de la caja. La base de maquillaje, que no sé si será mi tono, pero la cuestión está en maquillarnos con todas las cositas, con toda la cosmética que me ha llegado coreana. Esa es la intención. Esto sí es una barrita de labio. Vamos a abrirla. Este es el 03. Hay un tono nude precioso para los labios. Creo que también me venía uno en color más rojito. Vamos a seguir abriendo. Ya solo quedan estos tres paquetillos. Estos son polvos translúcidos, por lo que se puede apreciar, en el tono 02, tono 02, y polvo translúcido para sellar el maquillaje. Vale. Este es barra de labios más tono rojito, otro tono, o sea, me han venido tres barritas de labios en tres tonos diferentes, ahora veremos cuál utilizar. Base de maquillaje, el corrector, el iluminador,
Para hacer la ceja, el polvito compacto, la máscara de pestaña, para hacer el eyeliner. Este no lo he abierto, pero es otro contorno, o sea, otro corrector. Lo voy a abrir a ver qué tonito va mejor. Y los tres labiales. Así que con todo esto nos vamos a maquillar. Lo primero que voy a estar aplicando es la prebase, que esta es la que yo tengo, la Por Perfection de W7. Que esta me gusta mucho, es bastante económica, minimiza los poros y pues me gusta bastante, la verdad. Cuesta 4 euros y algo y trae pues un botecito así. Está bastante bien, me gusta. Así que me la voy a estar aplicando porque prebase no trae lo que me ha llegado, la cosmética esta. Pues lo primero que voy a estar echando es la base, viene en este botecito, trae 50 mililitros y el empaque es así, pues de ahí empujando y que va saliendo. Me he hecho una cantidad. Me lo voy a estar aplicando con la Beauty Blender. Se ve clarito, así que creo que lo voy a mezclar con unas gotillas de uno más oscuro que tengo yo. Poco en aplicarlo, se oxida, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, chicas, ¿qué os cuento? Que estamos con la mudanza, que estamos, pues eso, buscando casas. No vemos ninguna que nos guste. Voy a empezar ya, ahora porque estoy haciendo un montón de vídeos y Jimenita está mala, que la tengo ahí en el salón viendo los dibujos. Pero en cuanto se recupere y tal, voy a coger el coche y voy a salir a, pues a irme a las zonas que queremos a buscar casa, porque esto es un, pues eso que por internet te deprime porque hay lo que hay. A mí me gusta siempre, cuando aplico en el cuello, al final echarme crema para que unifique, pero ahora mismo lo voy a dejar tal que así, eso ya lo haré de última. Y eso, y estamos, pues, que voy a tener que coger el coche e irme a buscar porque otra que nos gustaba, también cuando fuimos a preguntar, que nos dimos cuenta que estaba, que estaba en precio, que la habían bajado, pues justo fue bajarla, o sea, la llevamos viendo mucho tiempo, pero justo cuando nos hemos dado cuenta de que le habían bajado 20.000 euros, pues llamamos corriendo pa ir a verla y nada, ya estaba... Pues ya estaba quitada del mercado, estaba ya vendida. Habían hecho ya la reserva y estaba vendida. Total, que hay que ser rápido. A mí la base me gusta darle su tiempo, que seque, que pues eso, que coja su tiempo. Ahora voy a estar aplicando seguidamente el corrector. Tengo estos dos. Uno es un pelín más clarito que el otro. Creo que me voy a echar el más clarito porque a mí siempre me gusta echarme de corrector bastante clarito, y vamos a ver este qué tal cubre, porque yo para los correctores ya sabéis que tengo muchísimo, me gusta probar muchísimo porque tengo estas dos venas muy marcadas, así que vamos a mirar a ver qué tal cubre este. AliExpress es una tienda que vende a través de AliExpress y voy a seguir colaborando con ellos, me van a enviar paletas de sombra y más productos. Y si queréis, pues eso, que os lo enseño porque son súper económicos. Y últimamente, parece que no, pero la cosmética coreana está triunfando. Si habéis visto vídeos y se han puesto muy, muy famosos los vídeos pues, en las redes sociales y en YouTube, probando cosmética coreana. Y la verdad es que tanto en ropa como en cosmética como en todo, queramos o no, pues cada vez está más metido en nuestro día a día. Voy a dejar también su tiempo que se seque. Ahora sigo contando el tema de las casas porque... Y lo, como lo que no tengo es... voy a dejar que se seque para echarme los polvitos... Lo que es los polvos sueltos. Con el restante que me ha quedado en la esponja, siempre me gusta dar mi iluminación en el centro de la frente y en la nariz. Y arribita... del labio. Y ahora voy a estar aplicando los polvitos translúcidos en la zona de la ojera.
Bueno, como podéis ver, está aquí mi peque que ya va a empezar a registrarme todo el maletín. Tú con los pincelitos que te ha dejado mami, ¿vale? Ahí. Vamos a estar aplicando los polvos translúcidos. Trae su esponjita, mirad qué cosa más cookie. La esponjita y la lámina protectora, lo que es la pegatinita. Y tiene esos puntitos que deja salir el polvo translúcido. Vamos a coger un poquito, retiramos el exceso y aplicamos. Bueno, me acabo de echar el polvo bronceadores y colorete. Me voy a pintar, me voy a aplicar la sombra en los ojos y para terminar pues ya vamos a hacer las cejas, los labios, las pestañas, todo eso sí con los productos que me han mandado. Y por último pues estaremos echando el iluminador, así que ahora vamos a pasar a hacer las cejas. Vais a ver la diferencia. Me voy a hacer una y la otra y vais a ver la diferencia tan grande. Así que es muy importante hacer la ceja sin que quede muy exagerada, pero voy a estar utilizando este de Bexel. Trae el lapicito, al darle vueltas pues sale la punta, como podéis apreciar. Y vamos a estar maquillando así un poquito. El marrón es súper natural, que a mí para las cejas no me gusta que quede muy, muy, muy pigmentado, porque parece un... puede quedar muy disfrazado si el color es muy, muy intenso. Y con el cepillito que tiene en el otro extremo, que es como un espumillón de rímel, pues peinamos la ceja y listo. Mirad la diferencia entre esta y esta. Yo no es que tenga las cejas muy mal de que o me las pinto o estoy fatal, pero se nota bastante. Se nota bastante. Vale, es un pincel, pero la punta no es durita, o sea, la punta es con pelo de pincel, vamos. Lo voy a estar aplicando, le tengo miedo porque yo esto no lo utilizo, siempre lo utilizo en crema y me da un poco de miedo hacerlo mal y que se me vaya todo el trabajo al garete. Por eso, pues lo voy a hacer con paciencia y sin exagerar mucho, lo voy a ir haciendo poquito a poquito hasta que me guste el efecto. Bueno chicos, una vez que tenemos el eyeliner, deciros que no me ha costado mucho trabajo, creía que iba a ser peor, pero casi casi que a la primera pues me lo he hecho, porque el pincel es como de pelito, va soltando la tintita negra, pero es como de pelo, que no es duro, en plan, que es fácil de utilizar. Me voy a poner pestañas postizas de grupito, fuera de cámara, y ya vamos a estar utilizando la máscara de pestañas, maxi volumen, la vamos a abrir por ver cómo tiene el espumillón, pero me gusta siempre primero aplicar las pestañas postizas y de último echarle la máscara, pues como para que las levante más. El espumillón ya os digo que me está encantando, es súper gordito y el pelito es como de... pues como puntitos de silicona, ¿no? Como de plastiquito, que no es de pelo. Así que me voy a poner las pestañas postizas fuera de cámara y probamos el rímel. Bueno chicas, ya me he puesto las pestañas, utilizo estas de grupito, estas son de Primark, salen 1,50 € y el pegamento sí os recomiendo muchísimo. ¿Dónde está la caja? Este de Ardell, este botecito, y el pegamento es gris oscuro, o sea que al secarse se queda negro y no el típico pegamento blanco que no me gusta nada. Pega súper bien y sale la cajita como a 5 €, pero de la marca Ardell, me gusta muchísimo la verdad. En el pegamento sí hay que gastar un poquito más. Y marca buena porque es lo que va al ojo y es más delicadito. A ver, ¿cuál te voy a poner? A ver. ¿Quieres la de terremoto? No. ¿Cuál? ¿Lobo? ¿El lobo? Sí. Pero siéntate allí que está calentita. No.
Que no te resfríes. Toma, llévatela. Y la máscara, pues, tiene muy buena pinta porque el espumillón ya, solamente el espumillón me encanta. Así que... cosita. Pues ya nos queda por probar la barra de labios, que de las tres que me han mandado, pues yo voy a estar utilizando la tono nude, ya que los ojitos... pues está un poquito cargado y más dramático con la pestaña. No quiero cargarlo mucho poniéndole colores fuertes. Y le voy a poner este en tono marroncito. El aplicador es pues así. Con... deciros que el líquido no sé si será mate o cómo se quedará, porque lo estoy probando ahora mismo con vosotras. Huele bastante bien. Y la textura es muy cremosita. Al aplicarlo. Y para terminar el toque, el iluminador, para terminar ya con este maquillaje. Es un iluminador en, pues en botecito así de crema, al abrirlo se ha escapado un montón. Pero voy a intentar coger menos porque no queremos ser un árbol de Navidad. Prefiero luego echarme un poquito más que tener que arrepentirme, vamos. Siempre aplico con la yemita de los dedos al ser líquido por aquí, por esta zona. En un tono doradito, me gusta bastante. Y lo mismo vamos a estar haciendo en el otro. No sé si se puede apreciar en cámara, pero brilla un montón. Y siempre con el resto que me queda en el dedito, pues me gusta aplicármelo encima del labio. Vale. Una vez que ya se ha secado el labial, deciros que se queda mate. Así que me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, hasta aquí el maquillaje de hoy. Que mirad qué cosa más bonita. Que espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos probando maquillajes nuevos que me lleguen o que compre, o cualquier historia, paletita de sombras nuevas, dejadmelo en comentarios si os gusta este tipo de vídeos. Y pues eso, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si no estás suscrita, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo que es justo por aquí abajo. Mirad qué pelo. Me voy a arreglar un poquito ahora. Pues bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que pues eso, si os gusta este tipo de vídeos probando maquillaje nuevo que me llegue, o paletitas que yo compro, mis favoritos de W7, de Primor, de lo que compro en las perfumerías, dímelo en comentarios si os gusta esta faceta, pues eso, de maquillarte conmigo. No he podido echar mucho chisme porque cuando me estoy maquillando me concentro mucho en mi... es lo que estoy haciendo, y luego el vídeo se hace muy eterno y muy largo y tampoco creo que se haga pesado. Que si os ha gustado este vídeo, pues dejadme vuestro dedito arriba, vuestro apoyo. No olvidéis suscribiros al botoncito rojo que es justo por aquí abajo. Y si activa la campanita en YouTube, te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Y que os quiero muchísimo y que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!